Otra joven mujer asesinada en el Cauca, identificada como Aida Mildred Muñoz, de 23 años de edad, fue encontrada entre los sectores del Volador y La Aguadita, municipio del Tambo, Cauca. Bueno, como gobierno departamental, pues lamentamos los hechos victimizantes presentados en las últimas horas y durante todo este semestre, porque el número de mujeres asesinadas en el departamento del Cauca es un número alto, a pesar de todas las acciones que se vienen desarrollando en el departamento y especialmente desde el gobierno departamental. Lo lamentamos, nos solidarizamos con las familias de las víctimas en ese momento. Nosotros hoy hay un reporte de una femenina en el municipio del Tambo, específicamente en el corregimiento de Cuatro Esquinas, ¿sí? por Pandiguando, en el municipio, una mujer joven de escasos 23 años con cuatro hijos, en una condición de vulnerabilidad bien compleja. Las mujeres muchas veces en busca de oportunidades, pues lo que encuentran es la muerte. También conocimos en el día de hoy la muerte pues también de dos, un masculino y una femenina en La Balastrera, eso es entre Padilla y Corinto. También es muy triste, todavía no tenemos pues información de parte de las autoridades, pero nuestro compromiso es seguir trabajando con las diferentes autoridades, pero también acompañar a las víctimas, a los sobrevivientes, sobre todo a los niños, el restablecimiento de derechos de niños y niñas que quedan huérfanos en este tipo de situaciones. Con la mujer asesinada en el Tambo, ¿qué pudo haber ocurrido? ¿Qué se sabe? Bueno, eso es un tema de investigación, ¿no? Es un tema de investigación, pues la autoridad competente aquí es la Fiscalía, pero nosotros desde la Secretaría de la Mujer hacemos incidencia en temas de los impulsos procesales. Nosotros estamos muy pendientes y tenemos que decir que hacer impulsos procesales y habernos articulado con las instituciones nos ha permitido obtener algunos resultados que no son los que esperamos, pero que vienen generándose resultados como capturas, ya indiciados en estos temas, para que esto no quede en la impunidad y de verdad la violencia no siga tomando fuerza, y especialmente la violencia por sus propias manos. La secretaria de la Mujer se mostró preocupada porque ya son más de 50 mujeres las asesinadas en el transcurso de este año 2022. Se van a hacer todas las investigaciones para dar con los culpables.